sillas de allá. Banquitos. Ahí lo tienen viciado, ¿no? ¿Dónde quieres? Thank you.
Que venga a peinarme.
Ni asquita.
Thank you.
Francisco y su carnaval. Venga el aplauso, por favor. Para todos los amigos músicos, la gente que está participando, los payasitos que en esta tarde, por supuesto, nos acompañan. Bueno, pues bienvenidos todos a esta gran fiesta de payasito. Venga, acompáñanos con una banda entonces. Adelante, caminante. Bienvenidos peregrinos y mi casa por venir a visitar a mi tierra de mi día feliz, de los mártires de Cajonos y San Francisco de Asís. Quiero casarme contigo, pero ¿con qué te mantengo? Solamente que coma zacate, como la burra que tengo. Ya paramos de jalarme y ahora va lo más bonito. Quiero casarme contigo, no más que soy pobrecito, pero es así todas las noches, no te faltará un caldito. Dicen que las mujeres de Oaxaca no saben besar, en cambio las de San Pancho hasta te van a despeinar. El aplauso bonito, venga el aplauso. Sí, señores. Vaya, versos que no habíamos escuchado, ahí los estamos escuchando aquí en San Francisco, Cajonos. Bueno, pues señores, me parece que van a obsequiar los dulces, las frutas que también van a regalar para toda esta gente hermosa que nos acompaña. También, muchachos de la banda, vamos a pedirles un jarabe, por favorcito, ya que van a empezar a repartir los obsequios para toda esta gente hermosa de San Francisco, Cajonos, y también de los pueblos aledaños que hoy nos están acompañando en este gran inicio del jaripeo. ¡Venga! ¡Este es el carnaval de San Francisco 2024! ¡Échale música, maestro! ¡Empieza la regala de dulces! Y también, ¿por qué no?, la fruta que hoy ha preparado para toda esa gente hermosa que nos acompaña en ese carnaval 2024, San Francisco Cajonos. ¡Sí, señor! Música, maestro. ¡Ah, perfecto! La reina también va a aventar dulces. ¡Perfectísimo! ¡Adelante, entonces! Thank you.
Y por supuesto, me parece que vienen las montas en esta tarde de grandes muchachos que hoy
también nos están acompañando y estará con nosotros en este gran trofeo. De nada, señores. Sheila Ruiz Cruz, nombre de la reina de este año 2024. Regálenle un aplauso para Sheila, por favor, reina. Es la reina del Chacabale de San Francisco Tacuado. A la primera contienda, listos toreros, listos cabezales, atención, atenciones. Se viene mi amigo Yescas para montar este gran ejemplar. Así que vamos a ver lo que va a pasar, señoras y señores. No le pierda usted detalle, no le pierda de vista lo que va a pasar en este gran escenario. Señoras y señores, vamos a esperar nomás los últimos momentos, la preparación de este gran ejemplar. Señoras y señores, es el toro que nos presenta Rancho Asís. Vamos a ver, se viene Yescas para meterle. Atención, señoras y señores, Carnaval 2024. Vamos a verlo, vamos a checarlo, ya soltaron la velocidad. Ahí se va, largo y tendido ese toro. Es el momento, que se agarre. ¡Qué color sensacional de Rusia! Un color espectacular de la presencia que nos abrenda ese gran ejemplar. Y ahora no va a ser nada menos que los Rancho Asís, como nos han presentado. ¡Venga, toreros, toreros! ¡Adelante, toreros! ¡Adelante, toreros! ¡Venga! Ahí está el ejemplar. Es de la banda que hoy nos está acompañando en el escenario, señoras y señores. ¡Échale bonito! ¡Vámonos! ¡De confluye la próxima! ¡Sí, señor! ¡Todos toreros! ¡Cállate también en este gran equipo! ¡Cuidado nada más! ¡No se vayan a confiar, por favor! ¡Esta banda que de Villalobos de Villalobos! ¡Sí, señor! ¡El que le está soltando capela! ¡Este gran de los llevados inicio de este torneo! ¡Francisco Cajones, 2024! ¡Cuidado, amigo! ¡Cuidado, amigos! ¡No se vayan a confiar! ¡Quieren escuchar esa alegría de esta gente hermosa, por supuesto! ¡Sí, señores! ¡El carnaval de San Francisco! ¡Así merito! ¡Sí, señores! ¡Es el primer toro de la tarde! Tenemos el regreso de dos grandes amigos que ya tiene rato que no los tiraba dentro de un ruedo y hoy se han motivado para regresar a lo que es el cabezal de esta gran fiesta y que dejar en su tierra, que dejar en su pueblo, el presidente. Vamos uno por uno, vamos a ver en este lugar. Uno por uno, por favor, vaya. Vaya, que se llevan las cabezales.
vaya por todo esto, muchachos. Los megates están ya en ese
ya todos llamaban al otro. Los que quieran, traten de acertar, por favor. ¡Ay! ¡Diosito lindo! ¡Toma, toma! ¡No quiere! ¡Apuesto! Y por allá me parece que ya me lo están asegurando.
no quiere el pinche toro y está. Toma que prende y no prende la mecha. Tenemos ese gran ejemplar. Cuidado de la salida por allá afuera, por favor. Ahí están los toreros. De esta manera le sale tratando de sacar el abanico a este gran toro. Prepare el plazo por allá, muchachos, de plástico. Ya lo tienen. Y ahí están los cabezales. Ay, ya chinga, no. Las burlas, el amigo Canelo, después de casi 5 años de ausencia en el carimero, ha regresado a las andadas. Es de esta región del Rincón Bajo. Y ya desde el lado por Portalá de Castro también hay otra entrada desde la ciudad de Oaxaca para entrarle por Portalá de Castro, que es el pueblo más grande que se ubica desde la región. Y por ahí van pasando Tatitlán, después van pasando no me acuerdo ahorita de los nombres de los pueblos, pero bueno, por ahí está más o menos ubicado el pueblo de Guadalupe. Así que ahí avanzamos ya con el siguiente toro. Este sí ya llegó un cliente que dijo: yo me lo monto. Viene de allá de Llano Grande, Oaxaca, de Juárez, Oaxaca. Ese caballero que hoy le va a contar a ese gran ejemplar grisáceo, raza Cebú, con una venta pequeña todavía de un tamaño considerable y de un año aproximado, de 2 años. Vamos a checar nada más para allá entonces la bravura de ese toro, el reparo que nos pueda regalar, pero está medio complicado la preparación. Eso, ahí está el primero. Y va de nuevo, sí señor. Los grandes capoteros. Ahí va de nuevo. Eso menos. Estados Unidos de Llano Grande, Estados Unidos de Cuaji. Estados Unidos también de San Miguel de Mano. Eso menos. Precaución, señoras y señores, es el toro llamado el gringo, y que mira lo más, sale bueno para el cojote. La última que no quiso dejarse botar, y no tocó salir a uno. Ahí están los toreros, de una y de otra manera, que le están tomando el abanico a este gran ejemplar, señoras y señores. ¡Ajá! ¡Quedó! ¡Eso es lo más rico, sí señores! ¡Qué barbaridades! Este sí va a estar bueno para los cabezales, ¿eh? Queremos lazo limpio, por favor, sin oreja. Sin oreja. Así que listos, en unos momentos más estarán trabajando ya los cabezales. Mientras, ahí están los toreros. Mientras, ahí están los grandes hombres que hoy no les deben el tiro. Échenle. Señoras y señores, échenle bonito. ¡Ánimo, muchachos! ¡Ahí están los toreros! ¡Qué manera de esquivar la embestida de este toro llamado el gringo! Este chavillo de negro que desde hace rato le anda entrando y que hoy está haciendo bien las cosas. Dale, señoras y señores, vamos a echarle lazo entonces, me parece que ya. Eso, cuidado. Puro cuerno, por favor, puro cuerno. Puro cuerno, por favor. Ay, ay, ay. Está cañón, ¿no? Aquí se va a ver quién es quién.
Aquí se ve la agilidad y habilidad de los chavos. ¡Eso! ¡Ven, divertido, ya nada más! ¡Ahí quedó! ¡Cómo se mueve! Ahí estamos viendo la bravura de este gran ejemplar. Así que por allá invitamos a los toreros. Échenle, toreros, venga. Ánimo, muchachos. Y ese color de ese gran ejemplar que hoy nos está presentando los toreros, entre que se animan y no se animan. No hay toreros, están escasos los toreros, los jinetes, no sabemos por qué. Mejor me subo antes de que pase algo inesperado. Señoras y señores, un torero se animó. Estamos presenciando
este sensacional conteo. Y por supuesto, la gente que está disfrutando la tarde de emociones fuertes, aquí está acompañándonos en esta hermosa tarde calurosa. Ya más o menos está como que tranquilizándose el señor Sol. Ahí están los toreros que nos acompañan desde Cuaji, desde Llano. Ahí está mi amigo, este gran señor de sombrero, que me parece que también está recordando los viejos tiempos en estas pasadas del Caripeo. Ahí está este ejemplar, y que me va a tener la lección sacar el abanico. Este canto rosa se ve con tilón. Este hombre que también le coja el abanico. Sí, señor. Y la banda que estamos escuchando es la banda Roque Cruces de Villalba y Alara. Señoras y señores, el comité organizador dice que hay un premio sorpresa para el cabezal que me asegura el toro con las puras orejas. Puras orejas únicamente. Dale, cuidados. El toro sigue dando de qué hablar. Y esa tarde hermosa que hoy nos vinieron a presentar ese gran ejemplar, desconozco el nombre del toro, pero ese le salió bueno al toro, que le salió bueno al toro. Cuidado, el toro no tendrá cuernos, pero sí tiene dientes, así que regularmente esta raza de toros se defiende el movimiento. Señoras y señores, esta tarde calurosa, señoras y señores, vamos preparando los amigos comensales. Unas orejas, por favor, unas orejas. Unas orejitas, unas orejas. Entonces invitamos al próximo jinete de turno que quiera montar a ese gran ejemplar. ¿Ya está? ¿Quién es el hombre que le monta? Dale. ¿Cómo se llama? El loco, ¿no? Es de San Mateo. Es el hombre que hoy ya se ha decidido a montar a ese gran ejemplar. También cochino. Justo lo que se está dejando preparadas estacionalmente. Bien, bien escaloneado lo que es el mecate para poder llevar esa vertical sobre el lomo del toro, ocupando ese cedidor a manera de estribo y poder llevar lo que es su monta de este muchacho de San Mateo, como dos, el pueblo y tierra sin ley. ¿Sale por acá entonces? Vete para acá, mi estimado amigo. ¿Cómo es que te llamas? ¿Cómo te llamas, verdad? El pelón. Sale. Pinche pelón, se va a montar otro pelón. Está chingón eso, ¿eh? Sale. Ahí va nuestro gran amigo, el pelón. De allá de San Mateo. Entonces, de allá de los rantes del guacho, ¿verdad? Ayúdenlo por favor a acomodarse. Me lleva, señores. Música, muchachos de la banda, por favor. Regálame música. Vámonos con música, Jave. Es siempre conmigo, vamos a darle. Esto es mi gran compadre. Esto es el reparo bonito de pelea la batalla. Arriba y abajo este caballero. Se mantiene bonito, se mantiene firme. Ese gran muchacho de San Mateo Cajolos. Es el hombre que había muerto. Cuidado, mi amigo pelón. ¡Mirá, pelón! Ahí está todo lo que se quiere ver, sabiendo su madre. ¡Este pelón, no manches! ¡Está chingón de esa monta! ¡Ahí está ese gran caballero! ¡Señoras y señores! ¡Ya está bien, Rusia! ¡Cuidado, además!
vayas a caerme, amigo, no te vayas a soltarme. Agárrate, macizo, sobre todo de cigarro y flores. Este es el gran muchacho de acá de San Mateo Cajón. Es el hombre que hoy le ha montado a ese gran expresidente de San Mateo. Una hermosa estampa de este gran ejemplar. Ahí vamos, señores. Ahí viene la vacación. Le vamos a solicitarle al propietario de los coches solos, el hombre, a ver, mira, moverlo ya que no deja pasar una camioneta que trae lo que es el sonido. Señoras y señores, también regalen un aplauso a la banda, por favor, regalen el aplauso para la banda de Santiago de Loca. Repito nuevamente, propietario de un vehículo solo, color gris, que está obstruyendo el paso principal de la carretera hacia acá, hacia el centro. Vamos a ir a moverlo, de lo contrario, estarán subiendo los amigos de la grúa para poder moverlo del lugar, ya que no deja pasar el carro que trae el equipo de sonido, que hoy en la noche estarán ocupando los amigos de la banda Corazón de Pueblo. Mi amigo Mike se ha animado para montarle ya a ese toro. Cornamento hacia atrás. Que viene el hombre que hoy le va a montar a ese gran ejemplar, el amigo Mike, de aquí de San Francisco de Ramos. Con cama de pecho, sí señor. Le van a soltar a la amiga Mike. Ya está. El hombre que hoy le monta a ese gran ejemplar, señoras y señores. Esta manera el toro brava, siente la presencia de este gran caballero. Échele, amigo. Ahí está la gente que hoy le está toreando a ese gran toro. Con cornamenta hacia atrás. Y mi amigo Mike llevando la vertical sobre la mano del toro. En esta segunda vuelta que nos está regalando el caballero. ¡Cuidado! ¡No fue el toro, fue la comida!
hermano con el otro. Y hasta yo. ¿Y quién cree que lo lanzó? Su novio de Mike lo lanzó. Thank you.
Thank you.
Thank you.
ese de allá, mi amigo Ángel, ese caballero Freddy, y le pide más ejemplar de ese huevo en el segundo baile del sal de Pablo Manito, el repicador sabroso de ese latero, y Ángel se lo está llevando tranquilamente. Porque ya ha metido ya la experiencia al amarillo y ya le tiro cintura a ese gran ejemplar. Sí, señor, es lo que tiene el amigo Ángel. Regularmente los pueblos son dos aires, muchos tres aires. Pero ahí está, y no quiere saber nada con los amarillos. Bueno, señoras y señores, allá me parece que le va a meter el oso. Le va a meter el oso. Cuidado nomás. Ya cayó. El lazo certero, el lazo naranja. Señoras y señores, aseguren el toro para allá, mientras Ángel también va a preparar lo que será el descenso, la bajada del lomo de ese grande ejemplar y llamando al galano, y para allá nos uno a regalar la mente en esa tarde de caripeo, en ese gran emocionante, ahí empezamos a leerlo, sí señor. Entonces, vayan a asegurar el toro, por favor. Se merece un aplauso, aunque se lo regalen un aplauso, por favor. Ese es el hombre que hoy le vino a montar ese gran ejemplar. Y eso que le metió. Listo, cuenta de la papa, salve la bestia, la mamá de la Argentina.
Thank you.
tenga otro buen amigo para poder realizar bien el trabajo. Gracias, realmente a San Francisco Cajeros, gracias a la fiesta del carnaval que en esta ocasión nos invitaron. Y a los amigos y celebradores siempre del Canario de Santo Domingo, les dice buenas noches, sigan disfrutando del baile, y ahorita ya vamos a retirar, también les tenemos poco compromiso, pero mañana regresamos, eso sí, mañana regresamos, así como hablamos con nuestro amigo Sánchez, mañana regresamos, por tanto que sea, a ver los últimos shows. Thank you.
sábado, muchachos. Al sábado, señores, en la inauguración. Es la única mancuerna que se entró.
Uno es de Salama y uno de Salama. Que pasen bonita noche y sigan disfrutando del baile que esta noche nos espera.